Buenos días, joven, ¿cómo está? Buenos días, jurado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De qué año eres? Mi nombre es Kevin Tarazona, vengo del tercer año de secundaria. Nuestro tema de hoy es Unidos enfrentamos las dificultades del invierno en Puno. En las zonas altoandinas, a unos 4.500 metros de altura, acá está la zona altoandina donde el cóndor pasa por el frío que hay. Que tiene una temperatura de menos 15 grados. Bueno, acá observamos que hemos propuesto que se hagan casas de cartón resistente hechas de poliestireno. Acá observamos los animales como el cuy, la oveja, la llama, que se alimentan y tiene unas puertas para la ventilación del día. Acá observamos la chimenea que también se pueden calentar por el frío. Y los animales se alimentan de... Los animales se alimentan de las plantas. A ver, no se amontonen. Acá está. Ahí, para desinfectar el hogar se puede hacer con agua y vinagre y aserrín y cáscara de arroz. Ya. Acá se observa el invernadero que acá se siembra la té, muña y otras plantas. Y tiene una chimenea ecológica natural hecha de barro y leña. Y acá se guarda alimentos orgánicos e inorgánicos como la orgánico como la carne e inorgánicos como la verdura. Bueno, este es un hogar donde la gente, esta es una ventana que absorbe el calor, una ventana inclinada. Esta es la chimenea que también calienta un poco el hogar y las personas duermen y la salen por esta puerta, ¿no? Las personas se visten con piel de animales y la mayoría sufre de anemia, que es falta de hierro, que se ha propuesto para esta enfermedad nutrirse con galleta de quinoa y lenteja. Y la neumonía, que es por el frío, tripita de cuy, mate de muña y ponche de agua. En el techo debería haber agua y lejía para la luz en el techo. Gracias. Y tienes todo tu diario de campo. Diario de campo, hipótesis, problemas, resultados, conclusión, materiales y resumen. Muchas gracias, Aldo. Hasta luego.